Hay una casa de luz, como le dije, habla conmigo. Ya estamos haciendo estudios bíblicos cada semana durante la semana. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Is there noise somebody talking back over there? We could take them to the classroom or, or con los jóvenes. But like I could hear them loud and clear from up here. So, tiene que ir You know, you know, I'm talking to you. Got to go to class. Escondiendo allá atrás. Si te miran desde el cuatro filas para allá atrás, yo no lo miro, pero. Amén. Um, estamos hablando de un tema muy interesante ahorita y realmente le, le hace uno pensar. Eh, eh, vamos a Éxodo capítulo 2. Y estamos hablando de la vida de Moisés Éxodo 2 ah, Versículo 1 y adelante Si no tiene Biblia debe de ganar Una un aplicación Un icon en su celular De su Biblia eh, Todos deben de tener una Biblia Amén Hasta yo estoy orando a Encontrar mi, mi Biblia yo tengo muchas Biblias, pero el, el de las Américas, pero aquí está. Ok, Éxodo 1, verso 1 dice: Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, y aquella concebió, dio luz a un hijo, viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo uh, ocultarle, ocultarle. Más tiempo tomó ar, Arquía de juncos y calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carecil al, al río. Amén. Amado Padre que está en los cielos, gracias por este día. Padre, yo espero en Dios que tú hablas a cada uno. Háblanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amé a meterlo a montar sentarse. Cuando yo, cuando yo miro la vida de, de Moisés, yo miro la vida de... En, en mucha forma me relato a mi propia vida. Amén. Y estamos hablando del espíritu de rechazo. ¿Cuántos saben que muchas veces gente ha sido rechazado? A ver, ¿cuántos han sentido rechazado? A veces rechazado por su papá, rechazado por su mamá, rechazado por, por, la gente, por los gabachos rechazado por varias personas. Amén. Rechazado por mujeres, rechazado por hombres. A ver, ¿cuántos aquí ha sentido rechazado de una manera u otra? Amén. So yo quería hablarles acerca del espíritu de rechazo. Amén. Y ese es un espíritu bien fuerte. Pero cuando hablamos de la vida de Moisés, lo que nosotros miramos aquí, a veces te dan la historia que los padres le puso un canasta y les confió a Dios. Amén. Pero yo quiero hablarle de que Moisés fue rechazado. A ver, bote a la persona aparte, dile, Moisés fue rechazado por sus padres. Y suene bonito, pero... Cuando nosotros miramos esta historia del rechazo, de dónde entra el espíritu de rechazo, uh, hay ministraciones malos que pasan los niños y aún ni saben qué pasan. Alguien me está escuchando? Hay ministraciones malos que pasan desde la niñez y nosotros miramos aquí que Moisés fue rechazado por sus padres. Usted dice pastor, pues cómo fue rechazado? Uh, por la circunstancia, por lo que estaba pasando. Entonces dice la Biblia que tuvieron un niño y que era bien bonito. Amén. Pero el entendimiento es que dijeron: No podemos quedar con este niño por las circunstancias. Amén. Ah, hermanos, yo, yo, yo lo voy a decirle a ustedes: Yo fui un faster. No me escucharon yo fui un foster desde cinco años. me entregaron a otra familia. amén. y yo tenía un resentimiento contra mi mamá por dejarme con otra familia. amén. el resentimiento, el rechazo, le entra. no fue la plan de mi mamá a dejarme en manos de otra familia. alguien me está escuchando? sino que ella ni se podía cuidar, menos a cuidar hijos. Hay madres que ni siquiera son madres. ¿vale? Oh, no, no te asustas. cuando sabes que hay madres que no son madres? Eh, amén. Hay mujeres teniendo hijos que no deben de tener hijos. Perdóneme por decirle así. Deben de andar de novia, pero no deben ser madres. Amén. Uno pregunta, ¿por qué esta mujer anda teniendo hijos? Ni sabe cuidar su propia vida. Amén. Me estoy ministrando con ustedes, amén. Porque yo se lo digo, mi mamá era muy buena persona, pero mi mamá no sabía ser madre. Te estoy explicando algo. A veces creen que todas las mujeres saben ser madre. Todos los hombres saben hacer, hacer un padre. Te estoy explicando algo. No. Entonces, hablando de esto, cuando miras ahí, dice que ellos tuvieron que sueltar el niño y se lo soltaron a Moisés a otra familia. Amén. Vamos a seguir leyendo. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, le hicieron un arco ahí chiquito, un canasta, le ponieron el niño en el canasta y le ponieron en, en el río. Y una hermana suya se le puso lejos para ver qué va a pasar. Se lo soltaron. Amén. Se lo sueltaron por las circunstancias. Ahora yo quiero que ustedes entiendan maduro, que, que seamos maduros, que a veces eh, hay un razón porque uno es rechazado. Hay un razón, listen Porque las cosas malas que pasan en la vida son duras. El, el, el país está duro, la economía está duro ¿Alguien me está escuchando? Mira, no es que así que nomás eh, no te quiero, te rechazo. No, hay, hay duros circunstancias. Quizás su mamá que no podía pagar por sus hijos para darle alimento se lo suelta a otra familia. ¿Alguien me está, me está escuchando? Botea. La persona para dile duras cosas se le pasan a la vida. Dile. Porque yo me yo me preguntaba como niño, yo me preguntaba por qué mi mamá me sueltó. ¿Por qué me abandonó? Yo estaba en un faster. Desde 5 años hasta 9. 9, 10, por ahí, ahí me sacó mi mamá. Mi hermana nunca le, sal, le sacó. Hasta 18 años tuvo. Y mi hermana, tanto que no le perdonaba a su mamá, que lo, lo, se puso a vivir con ella, imagínese. Después de ser adulto, se fue a vivir con mi mamá. Y todos los días lo recordaba que lo había abandonado en la casa del foster. Todos los días le dijo. Tú me abandonaste, tú me dejaste ahí. Imagínense, imagínense cómo se sentía mi hermana. ¿Alguien cómo se sentía mi hermana? Amargado, lastimado. Amén. Amén. Sí, pero en esos tiempos, Moisés, la mamá, la papá, estaban siendo perseguidos los judíos y le dijeron: No vamos a dejar ninguno de los hijos que vive. Si te vemos con un niño, te vamos a matar. Como hoy en China, hay circunstancias, hay un límite de cuántos hijos puedes tener. Y si le agarran ahí teniendo más hijos de lo que deben, lo matan. ¿Alguien me está escuchando? Hay circunstancias feos ¿Qué está pasando en China? Amén. De seguro hay hijos que habían nacido que no fue planeados. Amén. So muchas veces hay, hay niños que se nacen, se dice que no fueron planeados. Ahí también entra un espíritu de rechazo. Te estoy explicando algo. A mí, mi papá me dijo: Tú no fuiste planeado. Así me dijo, imagínese la cara. Me dijo, tú fuiste un accidente. Ah, yo le debía dar un trancazo ahí si estaba grande yo. A decir un niño que no fuiste pla planeado, que fuiste un accidente. A ver cómo sentía el, el niño que le dije, uy, pues no te esperamos, niña. porque hay parejas en sus 50, 45 ahí que no había planeado un niño, de repente ya están teniendo un hijo estoy explicando las circunstancias que pasa. Que cuando uno no planea, a veces cosas pasan y no lo había planeado. ¿Y cómo le vamos a alimentar a este chamaco? ¿Y cómo yo ya tengo mi 40? Ya voy por mis 50. Yo no lo planeó, Yo no planeaba esto. Amén. Por eso los que no quieren tener hijos cuando son viejitos, te recomiendo que te operas. Porque accidentes pasa, accidentes pasa, amén, amén. Hay, hay ancianos ahí fértiles se dice, amén. Cuidado que le toca porque va a tener un bebé. ¿Alguien me está escuchando? Accidentes pasan. A, a, tienen hijos y no lo habían planeado. Qué feo a decir el hijo. Es que no te planeamos. Fuiste un accidente. Cómo, amén, amén. ¿Usted cree que planearon a tener Moisés en un tiempo que no permitía hacer hijos? No, hermanos, fue un accidente. Amén. Ahora ellos miraron las, las circunstancias y ellos dijeron no podemos detener, no podemos tener este hijo y lo soltaron para otra familia. Te estoy explicando el rechazo cómo entra entra por las circunstancias que uno no planea la vida y yo tengo noticias para ti en países como México también como aquí hay duros circunstancias que se pasan y por eso muchas veces los padres mira hay lugares de pobreza en Estados Unidos no cree que todo es bonito hay estados tan pobres parece el mundial 3 te estoy explicando algo no cree que todos los estados son igual de Estados Unidos, hermanos. Hay lugares de pobreza, grandísima pobreza. Amén. So cuando uno nace en esas circunstancias, no sabemos por qué, pero son soltados. Son abandonados. ¿Alguien me está escuchando? Moisés fue abandonado por la circunstancia que le tocó. Y dice la Biblia que le soltaron, le ponieron sobre el río y hasta ahí dice que se encontró con uh, dice la hija descendió para lavarse en el río dice de faraón sus doncellas en el río y ahí dice y cuando abrió y vio el niño de aquel niño lloraba teniendo compasión de él dijo los niños de los hebreos este es un hebreo entonces su hermana le dijo a la hija de faraón iré llámale una nodriza para que lo cuida el niño y la hija de Faraón respondió: fue el doncella, le llamó a la madre del niño, la cual le dijo: Faraón, lleve este niño, créamelo, yo te lo voy a pagar. Y la mujer le tomó el niño y lo creyó. Amén. Y cuando el niño, verso 10, cuando el niño creció, le trajo a la hija de Faraón, la cual prohibió, le puso nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas, de las aguas le saqué. En, ese, en esos días sucedió que, que Moisés creció, salió a sus hermanos y lo vio en duras tareas y observando un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, de sus hermanos. Entonces miró todas partes y cuando nadie, nadie parecía, lo mató el egipcio. Y lo escondió en la, en la ¿qué? arena. ¿Cómo sabía el niño si el, el bebé fue llevado al palacio y creció con egipcios? ¿Cómo sabía que era hebreo? Amén. ¿Cómo sabía? Porque lo dijeron. Nosotros le sacamos de los hebreos. Quizás en la canasta había una cobija de los hebreos pero ellos sabían porque ellos dijeron este es de los hebreos se lo tiraron amén amén alguien le dijo tu familia no te quería alguien le dijo pero nosotros te recibimos amén so él sabía él sabía desde chiquito que él fue rechazado por su familia y fue dado a otra familia. ¿Cuál se amén? Ezekiel 16. Estamos hablando del espíritu de rechazo. Ezekiel 16. Yo no sé de ustedes, pero yo también creció con otra familia. Yo recuerdo como niño llorando, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué no había nacido con un familia rico? Dijo yo. Había tenido mejor vida. No me gustaba la, la vida que me tocó. ¿Cuántos me entienden? A veces no crea que la vida de los niños está bonita, hermanos. A algunos le tocan duro la vida. Le tocan duro, se dice, las circunstancias no es bueno. Te estoy explicando algo. Amén. Es la condición, es las circunstancias que están en el mundo que le toca a ese niño. Le afecta. Amén. Le afecta. Ay, va a ir con otra familia. Otra familia no va a cuidar. Ya no va a ser mi problema. Amén. Pero, pero recuerda, alguien le dijo, era hebreo. Alguien le dijo, tu familia... Te tiró, porque yo te voy a decir algo. Si los padres de Moisés lo querían, entonces, ¿por qué uno no huyó con él? No es lógico que uno va, mira, vamos de Egipto, eh, vamos a Jerusalén, vamos a otro país ahí y yo te voy a cuidar. O oh, alguien me está escuchando. Si tú leas la Biblia, Moisés ya tenía, los padres de Moisés ya tenían dos hijos. Entonces la tercera y te voy a decir algo: Moisés, no solo los padres de Moisés, tenían dos hijos: tenía la hembra y el varón, el boy and the girl. Entonces, cuando el tercera entró, oh no, esto es demasiado. Yo ya estoy, ya tengo dos bocas para dar comida, y se me toca otro. ¿Alguien me está escuchando? Como yo le dije, si yo fui a los padres y, y me tocaba otro y no era el tiempo, yo había huido. Ven, me voy, amor, ahí lo crezo. Ahí regreso unos 10 años. Voy a cruzar la línea, amén. Ahí paso por allá. Ahí le cuido el chamaco, ahí te veo un rato. Cuando están conmigo. Pero ellos dijeron: por la economía, no podemos cuidarle a Moisés. No es el tiempo correcto. Ya tenemos dos hijos. Suéltalo, suéltalo, póngalo en el río. Dáselo a otra familia, mejor ellos lo cuidan. A ver. Y como le dije, el rechazo son por las malas circunstancias. Amén. ¿Por qué la gente te rechaza? A ver. ¿Cuántos han sido rechazados? Pregunta, ¿por qué pasa el rechazo? Por las circunstancias. Malo que te está tocando la vida. Porque no es el tiempo correcto. Porque las cosas no están bien en tu vida. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Te estoy explicando que hay una razón. Porque pasa el rechazo. Amén. Ahora miramos ahí. Ezequiel 16. ¿Se lo tienes? ¿Qué dice Ezequiel 16? Vino a mí palabra de Jehová. Diciendo, hijo al hombre notifica a Jerusalén sus abominaciones, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen de nacimiento es la tierra de Canaán, tu padre fue Amoreo, tu madre fue Getea, en cuanto a tu nacimiento, en cuanto a tu nacimiento, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fuiste cortada de tu umbiligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte. Ni salada con sal. Ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se comparecía de ti para hacerte algo de esto. Amén. Vamos a pararle ahí. El rechazo es cuando alguien no recibe las afecciones que necesita de las personas. Déjenme repetir, un falta de afección. Cuando te ignoran, cuando te descuidan, amén. Y, y aquí estamos hablando de un bebé que nació y nadie lo cuidó, fue tirado ahí para morir. Nadie se preocupó a limpiarle nadie se preocupó cortar, cortar su corda umbilical. se dice un descuido. y por eso yo te dije a ti que no todos deben de ser padres porque hay padres que no saben cuidar a sus hijos. y lo descuidan. y ahí entra el rechazo por la falta de amor, por la falta de cariño que necesita ese bebé. por la falta de cuidado que necesita. Son rechazos, falta de afección, los afecciones, amén. Dicen ahí los, los doctores de psicología, dicen que los que los, que los madres le agarran al bebé y lo agarran en sus brazos, que esos bebés son más sanos emocionalmente que un madre que le deja el, el niño allá en el cuna y lo ignora y no lo agarra y no lo abraza. Son so los niños que faltan la, los abrazos y los besos, el cariño. Sienten el espíritu rechazo. Por eso ve a un papá que no puede dar un abrazo a su hijo, que no lo puede besar, que no lo puede agarrar. Porque de seguro ese padre, nadie lo abrazó, nadie lo besó, nadie lo dio la afección que necesitaba, el cariño que necesitaba. Y por eso está frío. El rechazo. Y dice: Yo no entiendo por qué mi padre me ignora. Y todos se agarran con las mamás. ¿Por qué él se agarra con las mamás y no con los padres? Porque everybody loves their mama. They say, Who you love? I love my mama. I love my You ask anybody. Aún pregúntame a mí. Yo te voy a decir igual. I love my mama. ¿Cómo te sientes de tu padre? Sin vergüenza y you no. Know. Amen. I got a three letter word from my dad, but I ain't gonna read it to you. ¿Qué piensas de tu padre? Yo no pienso bueno de mi papá. Amén. Pero yo he entendido algo. Alguien lo rechazó. Su madre no lo careció en los brazos. No creció bien. Fue rechazado. Ese espíritu de rechazo lo consumió. No tiene cariño mi papá, yo hablo con mi papá, no, no hay cariño en la persona. No hay sentido que no ha hablado con sus hijos. No hay sentido que no los ha abrazado ni los ha besado, te estoy explicando, hay una falta de afección, eso es lógico cuando miras a alguien frío, es lógico entender que alguien lo rechazó. de la persona y dije, si miras a alguien frío, es que lo rechazaron. ¿Sabes? Por eso me gusta, perdón, hacer mexicano. Sí, por eso me gustan los, los latinos. Porque son bien pasionados y bien amables. Qué tontaría que uno quiere dejar de ser latino y aprender a ser americano. Qué tontaría. Porque los americanos abandonan la familia para la plata. ¿Alguien me está escuchando? No son gente familiar. No hay brazos, no hay besos, no hay cariño. Cuando se reúne tres veces al año con los latinos, ahí se mete en la casa de uno, ahí siempre encuentras la abuela, los, tri, los primos, hay, hay familiares ahí, no solo tres veces al año, hay familiares ahí todos los semanas y los días. Hay cariño, hay afección. Vaya, si yo veo a un niño hablando mal de su abuela, me da una ganas de darle patada o pegarle en la, en la, en un cachetada ahí, mero. Ay, ¿cómo mi abuela molesta? No sabes lo que estás diciendo, porque las familias americanas son fríos, son fríos, fríos, fríos. ¿Quién quiere un casa frío? ¿A qué le sirve tener un casa grande sin gente, hermanos? ¿Qué tontarías eso? Yo prefiero una casa de una recámara y ocho personas ahí en la sala, todos comiendo y haciendo ruido y viendo los toques y los cariños y los besos. ¿Alguien me está escuchando? Ese cariño, ese amor, esa afección. Amén. Dice la Biblia que en los últimos días el amor se enfriará. ¿Cuál es el problema? El problema es el rechazo. El problema es la falta de afección. Hay hombres aquí que tienen que dar un brazo y un beso a sus hijos y decirles que yo los amo. Tiene que romper esa maldición. Bendito a los hombres que son fuertes y que pueden dar cariño a sus hijos. Bendito a los hombres que lo rompe esa maldición. Porque es una maldición. Amén. Pero uno dice, ¿de dónde entra el rechazo? El rechazo entra por la falta de afección que necesita el niño, la falta de atención, la falta de cariño que necesita ese bebé. Por eso entra rechazo. Por eso entra coraje. El favoritismo, hermanos. Madres que aman más a un hijo y rechazan a los demás. Y dice, sí, yo, yo los amo todos, mis hijos, mangos y chilangos, mentirosos. A uno se le da el mundo, al otro le pongas a trabajar como huro No me digas que hablas todo, amas todos los hijos igual. Hay favoritismo ahí. ¿Quién lo siente? El niño lo siente, el niño lo sabe. Porque lo siente. Ese rechazo. Y quizás hay rechazo porque le, le recuerda de otra persona. I don't know. Re, re, le recuerda a la abuela que le pegó cuando estaba chiquito y por eso le maltrata. Hablamos de los problemas familiares, hermanos. De dónde entra el problema del rechazo, amén. Y, lo, y como dije, eh, fui allí. Y verso eh, dice: Y no nadie te cortó el umbilical, nadie te hicieron caso, nadie te lavaba, nadie te puso, te envolvía en cobijas como debe. No hubo ojo que compadecía de ti para hacerte esto teniendo misericordia. Fuiste arrojado sobre la faz del campo, como me despreció tu vida el día que naciste. Y yo pasé junto a ti para verte que sucedía en tus sangres. Y cuando estaba en tus sangres, te dije: Vive. Y te dije: Cuando estabas en tus sangres, vive. Te hiciste multiplicar como la herba del campo, creciste, te hiciste grande, llegaste a ser hermosa. Tus pechos se habían formado, tu pelo habían crecido, pero estabas desnudo y descubierta. Parámosle ahí. Entonces dice Dios: Yo sé que es así para mí. Que cuando Dios pasó por ahí, me dice que te vio envuelto en tu sangre, ahogando. Dice la versión en inglés: Ya estabas muriendo. Romanos 3:23 dice que todos son pecadores llamados a morir. ¿Alguien me está escuchando? El camino de la muerte, se dice. Pero Dios en su misericordia dio su Hijo amado para salvarlos. Amén. Pero andamos predestinados para ser destruidos. Dice Romanos 3:11. No hay nadie en que busca a Dios. No hay nadie en que busca a Dios. Entonces Dios nos buscó a nosotros. Somos perdidos, somos pecadores. A ver, póngale Romanos 3.11 allá arriba. Para que lo leemos. La condición del hombre. <laughs> Un condición de pecado, de perdicia. Y, y me gusta Dios porque el que te da el poder para vencer el espíritu de rechazo es el espíritu de Jesucristo. Es cuando Dios entra a tu corazón. Cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón, se quita el espíritu de rechazo. Entonces el Espíritu de, 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 de Dios es poderoso para romper esa maldición. Como decía Moisés, tuvo un encuentro con Dios. Cuando la salsa ardía, ahí se cambió la vida de Moisés. Cuando tuvo su encuentro con Dios, Dios lo enseñó su propósito, Dios lo enseñó su destino, Dios lo despertó. Y le quitó ese espíritu de rechazo. Y ahí dice, no hay nadie quien entiende, no hay nadie quien busca a Dios. Póngalo verso 3, 23. Por cuánto, a ver, ayúdame, por cuánto. Solo las ovejas aquí pecaron, pero no el diácono ni el pastor. Porque el pastor es santo. ¿Qué dice? ¿Por cuánto qué? A ver, dile conmigo. Todos han pecado y todos fueron destituidos, ¿Qué? De la gloria a Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A, ¿A quien por medio de la de su propiación, por medio de la fe en su sangre, manifestó su justicia. Pero ahí dice que todos fuimos destituidos a la perdición. La, Cristo nos redimió. Cristo nos salvió, salvó de la perdición. Amen? Pero ahí dice, todos pecaron, todos estaban destituidos, destituidos ser destruidos. Amén. Pero fuimos salvados por Dios. Entonces, hermanos, cuando, cuando Dios entra a la vida de uno... Mata al espíritu de rechazo. Le da lo que uno falta. Vos la persona para decirle: El Espíritu Santo te da lo que te estás faltando. Amén. Moisés fue redimido por Dios. Y yo le dije, ¿cómo vencemos esto? Es que Dios te da lo que ningún hombre te puede dar. Él te trae su paz, amén. Ni a mías 8 días el el gozo de, del Señor te fortalece. Si sí, mucha gente tiene rechazo. Hay, imagínense que hay gente, porque estamos hablando de este tema, yo no veo jóvenes aquí. Hay jóvenes allá atrás y si aprenden, pues gloria a Dios. Pero te voy a explicar algo. Por eso hay niñas que fueron rechazadas de sus padres, ignoraron y buscan refugio en un novio, boyfriend. So dice la niña, me rechazó mi papá, no me dio afección, no me dio cariño. Y dice, oh, I got to find a lover. Oh, I need a lover. Trece años y ya quiere un amante. Es una niña chiquita, ni se ha formado sus pechos. ¿Por qué quiere un amante? Porque su papá no le da cariño Entonces quiere que otro hombre le da cariño Te estoy explicando algo Porque el rechazo es algo serio Y ella lo busca en un hombre Y hay mujeres tan necias Aquí no, aquí tengo mujeres sabias Ruth, Deborahs que cuando no le encuentra el primer hombre, le va a buscar el segundo hombre, después el tercer hombre, después el quinto hombre, y ahí anda buscando un hombre para rescatarle y darle el cariño que le falta. Por el rechazo que tiene. Porque su papá no le dio el cariño que necesitaba. ¿Te estoy explicando algo. Pero el hombre no puede satisfacer el corazón de la niña. Solo Dios. Solo Dios puede llenar lo que está vacío. Y por eso yo te dije, ¿cómo afecta el rechazo? Y ahí miramos hombres que quiere que la mujer, que, que cuidar a una mujer, quiere rescatar. Ay, Dios mío, es un triángulo ahí, hermanos. Y, y yo le voy a decir algo. ¿Cuándo se debe de casar su hijo? Cuando se ama a sí mismo primero. Si ese niño no se ama... Mejor que no se casa. El niño que se ama a sí mismo, quien sabe quién es primero, es, está dispuesto a casarse. Pero los que no saben su identidad, los que no saben quiénes son, los que no son independientes, no están listos a casarse. Ese es Disneylandia del príncipe y el héroe y ella la princesa. Y venga sobre el caballo y a ver, amor, montame el caballo y vamos, yo te voy a rescatar. Es puro Disneylandia. No existe. Amén. Ay, voy, voy a buscar un marido para que me cuida. Ay, es una tontería eso. Eso es una tontería. Voy a buscar una esposa para que me cuida. Grow up. Usted necesita cuidarse. Primero. ¿Sabe lo que importa? Que Dios te cuida. Si Dios está contigo, dice la Biblia, ¿quién contra ti? Y dice, ¿quién es tú? ¿Quién es tú sin su esposa? ¿Quién es tú sin su esposo? Tu identidad es importante. Es importante que encuentres quién eres tú. Es importante. Dios no quiere que tengas un espíritu de rechazo. Dios no quiere que tengas problemas. Amén. So, cuando a alguien le falta afección y cariño, hermanos, tiene que vencer eso. Tiene que dar lo que no le fueron dado. ¿Por qué puedo hablar de esto? Porque yo pasé por ahí. Por ahí pasó. Y yo le, dije, yo le dije, yo le decía cuando mi niño estaba chiquito, yo le decía a mi esposa, me dijo, ¿por qué no leas a los chamacos? Y yo le dije, la verdad, es que nadie leía a mí. Yo quiero ver el tele, y ahí estaba con la televisión, viendo el A-Team ahí. Vuestras películas, The Love Boat, you know, Watching the Love Boat, y me dijo, The Love Boat, da, 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 da. y ahí estoy, ya me travesé, ya estoy cansado, y me pegaba, usted sabe la pastora, ¿verdad? Y un fajazo sacó el cinto y, vete, lea a tus niños, go read them a story, me dijo, ve, léelo, pues a mí nadie me leo, sí, pero esos son dos niños, usted ve, a léelo una historia, dale cariño. Pues cómo voy a dar lo que no tengo? Pídasele a Dios, pues. Necesario que lo das. Y yo fue, esforzadamente. I took out Curious George, el, el, ese, el mono y el banana ahí, hermanos. Y dijo, voy a leerle, pero con fotos, para que sea más fácil. Amén. Nada complicado, se les leía con fotos ahí. Y da, dio ese cariño a mis hijos que necesitaban. Dio lo que a mí no fueron dados. Amén. Yo le dije: Yo voy a hacer una diferencia. Usted no tiene que dejar el espíritu de rechazo que te para. Usted puede hacer lo opuesto. Usted puede tomar la decisión de dar el cariño que a ti no fue dado. Amén. Thank you. A sí, amén. Ah, Isaías 53, verso 2. Este tema es muy interesante, ¿verdad? Yo sé, yo sé. Ustedes, ustedes padres tienen que orar por sus hijos, que te perdona, pedirles perdón, liberarlos. Usted tiene que ministrar a sus hijos. Ah, amén. Estoy hablando a los viejitos aquí que no los han ministrado. Amén. Les enseñaron el camino del machismo ahí, que los hombres son fuertes, los hombres no deben de llorar. Dice la Biblia que Jesús lloró. No me diga que no fue hombre. Dice la Biblia. Es el más corto versículo en la Biblia. Jesús lloró. Macho. Macho libre Hay algo malo en ti varón Si no puedes llorar Hay un falta de cariño Hay un falta de afección Hay rechazo Necesita buscar ese Esos sentimientos, esa afección Amén Ve conmigo si quieres Lloramos juntos, amén Pero me tiene que invitar un taco Tote o un pollo o algo Coca-Cola Coca en, el, en el vaso de vidrio, amén. Yeah, amén. Tacos al pastor en la Coca-Cola. Yeah, yo estoy listo a llorar contigo, varón. Vamos sacar esas lágrimas, amén. O sea, Isaías 50, verso 1 y 2: ¿Quién ha creído nuestro anuncio sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Dice. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que les deseamos. Despreciado, ¿eh? qué despreciado, desechado entre los hombres, varón de do dolores, experimentado y quebrantado como escondi escondimos. Del rostro de él. Fue menospreciado. Y no estimado. ¿Saben lo que está hablando de Jesús? La Biblia lo dice. ¿Qué fue Jesús? No fue un bonito, guapo. Agüero uh, con ojos azules. Que parece actor. ¿A ¿Alguien me está escuchando? Fue alguien regular. Que no tenía apariencia de belleza. Ahí dice la Biblia. Fue rechazado ver si ¿Sí lo estamos leyendo ahí despreciado desechado entre los hombres a ver los dolores que experimentó mira si jesús pasó por ahí no hay nadie más que te va a entender sino jesucristo pero aún dice Jesús pasó por ahí Jesús no era perfecto que volaba con ojos azules alguien me está escuchando Jesús era alguien ordinario que fue rechazado por los hombres que sufrió para nosotros que, que pagó por nuestros pecados fue escupiado su barba se fue arrancado dice arrancado dice que ni lo reconoció como hombre cuando le terminaron golpeando la cara ni, ni reconocía quién era le abrieron su espalda con esos latigazos. Amén. Escupiado, maltratado, arrancado, rechazado por los hombres. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué experimentó? Jesús experimentó dolores que nosotros ni siquiera hemos experimentado. Y por eso Él, Él relata con ustedes. No yo, Él, Jesús, relata contigo. Usted dice, ah, a mí me rechazaron. A mí no me dieron cariño. Te estoy explicando algo. Pero Jesús entiende. Amén. Vos la persona para decirle: Jesús fue rechazado para entenderte en tu rechazo. En esos momentos de rechazo. Hay unos que nos entiende, hermanos. Amén. Cuando yo estaba en el foster care, cuando yo estaba en el foster home, viviendo con otra familia ahí. Yo sentía rechazo. Yo sentía coraje. Yo quería matar a mi mamá y matar a mi papá y, y no entendía mis circunstancias. Dijo, ¿por qué me abandonaron? Yo no como mucho. Yo puedo vivir, amén, con nada. Y uno se siente el falta de cariño, el falta de afección. Se siente el dolor. Amén. Pero porque las malas circunstancias se le pasó, gracias a Dios, porque maduró. Gracias a Dios que Dios, Jesucristo, entró en mi vida y me sanó mi corazón. Porque Él entendía mi dolor. Y yo he entendido algo. El única cosa que agarra, mira, el rechazo, si hay mujeres que sienten rechazados aquí, tu, tu hombre no tiene la respuesta. Solo, solo Jesucristo, solo Dios, solo el Espíritu Santo. Yo he entendido eso. Yo he entendido. Porque solo el Espíritu Santo nos trae ese espíritu de paz y de gozo. Si alguien me rechaza, usted me puede dar la cara, rechazarme todo lo que quiera. A mí no me vale ni la pena, ni el tiempo, ni nada. No me afecta por nada. Amén. No me afecta. Y le dije, ¿por qué no te duele? Pues sí me duele un poquito que fueron. Pero ya el día de mañana se me olvida. ¿Por qué? Porque, porque tengo tanto paz en mi corazón por conocer el Espíritu Santo y Dios. No me siento mal. Se siente mal un poquito, dice. Ay, se, se te fue, Fulano de tal. Ay, ya mañana me olvido. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, en mi ser. Y le dije: ¿Por qué te sientes así? Porque Dios me da toda la afección que necesito. Me da todo el cariño que necesitaba. Me trae toda la alegría. Tanto gozo del Espíritu Santo. Dice el gozo. Ni a mí 8 10, El gozo del Señor te fortalece. Y cuando tienes el gozo de Dios. No, yo no soy tonto. Yo soy el barrio de la calle. Nadie me va a convencer que hay algo mejor fuera. Porque yo he estado fuera. Y cuando uno ha estado fuera. Sabe lo que tiene aquí. Y cuando sabe lo que tiene aquí. Más le vale, vale que no le va a vender por nadie ni por nada. Y yo le dije: Dios quitó el espíritu de rechazo de mí. Dios sanó mi corazón. Me ha dado el cariño que necesita. Y cuando tú miras a alguien completo, a alguien feliz con sí mismo, eso atrae a la gente. Dice: Wow, esta persona está seguro, está feliz. Amén. donde mira a tu mujer, anda con otro hombre. Pues que tiene buen día. Que le vaya bien. No te molesta, no. Realmente no. Está en las manos de Dios. Como la paloma, si te vuela y no te regresa, pues qué le importa. Lo que es de Dios, nadie se lo quita. ¿Alguien? Amén. Y cuando alguien tiene esa aseguranza, pues no tiene miedo. Lo lindo cuando tienes Dios en tu corazón, no tiene miedo. No tiene miedo de perder algo. Porque estás feliz. Amén. 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 Vos a la persona para decirle, del gozo de Dios. Dile, para que sientes feliz. Éxodo 18.13 Ponlo ahí arriba. Este, este tema del rechazo es interesante, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Éxodo 18. Van a andar hablando de esto en las células. Entonces no es normal cuando un hombre no da besos a sus hijos, no los abraza, es una falta de cariño y afección. Y crea un espíritu de rechazo. De eso estamos hablando. Moisés tenía grandes rechazo. Porque sus mamás lo abandonaron por sus malas circunstancias y lo, lo dieron a otra familia. Es lo que pasó a Moisés. Y tú miras que Moisés se corrió como fugitivo 40 años. Amén. Porque su propia gente no lo quería. Qué feo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se cambió la vida de Moisés? 40 años después, cuando encontró la zarza que ardía. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tuvo un encuentro con Dios. Dios le trajo paz, le trajo victoria, por eso le dije, no hay nada que, que vale más para mí, a mí no me importa religión, perdóneme, quinceñeras, ni, ni cumpleaños, ni tradiciones, eh, a, a, no hay nada que se compara con la presencia de Dios. Yo no lo vendo por nada, por, ni por nadie. Para mí el Espíritu Santo primero, la presencia de Dios es primero. Si otra gente no quiere la presencia de Dios, pues que se me van, no me importa. Pero yo necesito la presencia de Dios. Si, si voy a, ¿A qué le sirve ir a una iglesia tradicional y no está la presencia de Dios? No está la afección, no está el gozo del Señor. Un montón de gente amargado, así, religiosos. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque no tienen cariño. Porque no tienen presencia. Aquí tenemos la presencia de Dios. Aquí tenemos el Espíritu Santo. Aquí dejamos la zarza que arde que queme. Antorchas de poder. Aquí está el fuego. Bote a la persona para decirle: Aquí está el fuego. Si le gusta estar en el frío, pues que te vaya bien. Pero a mí me gusta estar cerca del fuego. Amén, el fuego no me da miedo. El fuego me consume, el fuego me refina. Sí, es cierto, a veces el fuego que me quema, me reprenda. Pero casi todo el tiempo el fuego me enciende. Como uno se emborracharon de la presencia de Dios y dijo: vino. Y se tiraron. Ese fuego se los agarró, hermanos. Y dice: ¡Ay, qué rico el fuego! ¡Qué rico el fuego! Me gusta estar en lugares de mucho cariño, mucho amor, mucho fuego, mucha afección. Bendito los padres que le dan besos a sus hijos. Bendito, bendito estar con un hermano que le da. Ven acá, te vamos a dar un besito, te vamos a dar un brazo. Cariño, afección. Es lo que dijo Macoa. Macoa se vino aquí, el americano. Era de la ganga. Mataba. Cosas se pasaban. ¿Qué es lo que faltaba? Dice que nadie nunca lo abrazó. ¿Sabes lo que le agarró cuando lo abrazamos cuando entró? Aquí entra el cholo así. ahí sí, así te mira los cholos. Y como, ¿qué? ¿Qué? No me, no me acerca. Nota. Acostumbrado a la falta de afección. ¿Qué, pero ¿qué pasa cuando un madre le da? agarra a ese hombre le da un buen brazo y beso. Ven acá, hijo, qué bueno que, que viniste aquí a la iglesia. Amor, cariño se le da. ¿Qué pasa? Dice que sentía que algo en el corazón se le quebró. Y dijo, wow, nadie me ha, nunca he ido a una iglesia donde me dan un abrazo. Aquí ustedes dan cariño y abrazos y besos, dijo. No es así en otras iglesias. Todos fríos, hermanos. Vaya. Yo no me gusta eso, hermano. Yo era bien fiestero, a mí me gustaban las salsas y, y las fiestas y las cumbias, la música cumbia. ¿Alguien me está escuchando? ¿Por qué? Porque era bien amable, bien social. ¿Alguien me está escuchando? So, cuando no hay cariño, no me gusta, hermanos. No me gusta. Amén. Puede ser el, el, la iglesia más cabacho, grande en el mundo, pero frío no me gusta. A mí me gusta, hermana Yolanda me da besitos aquí, ¿verdad hermana? Me da besitos, me abraza, eh, como mi mamá aquí, tanto cariño me da, me busca. Y le dije, necesito eso, esos brazos, esos besos. Esa es la iglesia que toda la gente le va a encantar, una iglesia de amor. Yo le dije, esta iglesia es una iglesia de amor, amén. Ahora, ¿por qué los hombres rechazan eso? No me, no me abrazas, no me besas. ¿Sabe por qué? Porque no lo dieron cariño como bebé. Ese macho mexicano allí. Usted, los hombres no lloran. Papá, papá, no lloras. Te estoy mirando. Seas macho, coparacho. Y el pobre niño ahí. No estoy llorando, papi. Tiene que ser Superman, fuerte, fuerte varón. Y dice, no la Biblia. Se dice el versículo más corto en la Biblia, lo más importante: Jesús lloró. Dos palabras, hágale Google, versículo más corto en la Biblia. Ahí va a salir: Jesús lloró. Dijo es lo que necesitan unos hombres tiene tantos problemas necesitan buen llorar buen sacarlo todo es lo que necesitan te estoy diciendo lo que le va a sanar que lloran amén amén y sin el cerveza hermanos amén por el cariño Algunos solo lloran cuando le dan cerveza. Dije, no, pues es falta de cariño. Amén. Más cariño, Señor, más cariño. Éxodo 18, estamos ahí. Qué interesante, ¿verdad? El 13, 14. Interesante de esto. Es, es interesante. Dice aconteció que el día siguiente Moisés sentó a juzgar el pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro Moisés, que lo hacía con el pueblo, le dijo ¿Qué es esto que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tan solo? Y tú andas con el pueblo delante de ellos desde la mañana hasta la noche. Moisés respondió Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y ahí el suegro le dijo: Ve a agarrar a jueces que te ayuda a ministrar al pueblo. Ahora yo quiero que entiendan algo. Moisés andaba cuidando un millón de personas que salieron de Egipto. Moisés, porque yo te dije: uno, cuando uno siente rechazado, dijo: Yo voy a dar a otros lo que a mí no me dieron. Voy a darles la atención que necesita. Moisés tenía eso en él. Que él quería dar cariño a otros, que él quería ayudar a otros. Amén. So, por muchas veces, por lo que uno le falta, quiere dar a otros. Moisés era así: estaba cuidando a un millón de personas. Y mira, y él no le importaba estar con ellos desde la mañana hasta toda la noche para ayudarles. Sentía esa necesidad de ayudar a otros. Amén. Sentía esa necesidad por, por la ayuda que no recibió Te estoy explicando algo so, Él sabía la gente necesidad Aunque él estaba en victoria Aunque él estaba un líder Aunque él ya había liberado a, 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 a los hijos de Dios De Egipto Él decía yo los voy a ayudar Y así por las malas circunstancias le hace la, Se dice el dicho O las malas circunstancias te deshace O te hace Ese es, ese es el entendimiento pero uno dice, ¿por qué Moisés quiere cuidar a un millón de personas? ¿Por qué? ¿Por qué a la hermana le siente ganas de ayudar a las mujeres? Porque no fue ayudado como mujer. Y ella siente eso aquí. Y cuando ve a una mujer descuidada, dice, yo la voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué el madre quiere ayudar a los hijos? Porque ve a los hijos descuidados ahí y los maestro niños y dice yo voy a ayudar a estos niños porque a mí no me ayudaron cuando era niño ni me dejaron papitas, cuando, ni me, me dieron comida, me dejaron sin comida y uno se siente esa ese experiencia de rechazo y le quiere dar yo no quiero que le los niños como yo los cuido yo he visto maestros reprendiendo padres no se me anda descuidando al niño, dicen. Hay una urgencia de dar lo que no fueron dados. ¿Te estoy explicando algo? Y uno dice, aún negar la energía para ayudar a tantas personas es que es tan importante para la persona que no lo tenía, que lo quiere dar a aquel que no lo tiene. ¿Amén? ¿Por qué uno va a administración? ¿Por qué uno quiere ministrar? Yo no quiero ministrar. Si usted me dice, yo, si alguien me dice, "Necesito administración", yo te mando con la pastora. Amén. Vete con la pastora. Amén. ¿Por qué necesita uno ministrar? Porque no fue ministrado. Entonces siente la urgencia. Yo te voy a ayudar con estos problemas serios. Mis padres no me ayudó. Mis madres, te estoy explicando algo. Entonces sale esa ur ur urgencia de rescatar. Amén. Hay una razón por sale la, la urgencia de rescatar. Porque le dije, yo lo he visto, yo lo he visto, padres que vengan acá de México y que le dan sus hijos al, al juguetes que no tenían y hasta con lágrimas me han dicho, a mí nunca, nunca me dieron un juguete. En serio, estoy llorando. Ahora, ahora yo se lo doy a mis hijos, los que no me dieron. Yo jugaba con vidrios, yo jugaba con piedras. Y he escuchado los testimonios. Pero mi hijo va a tener y llorando va a tener los mejores juguetes. Y se lo dan los mejores juguetes y ese niño sale todo orgulloso y todo perdido. Porque el, el niño nunca quería los mejores juguetes. Era el padre que necesitaba sanidad por el rechazo, por la falta de afección, porque no le daba lo que necesitaba. Necesitaba ese juguete, necesitaba ese cariño. Y crea que se va a sanar en otro, y eso no va a pasar. No va a pasar, porque el niño que tiene enfrente de él es diferente, no tiene ese problema. So la, la sanidad no va a encontrar en otro. La sanidad solo se encuentra en Dios, mis hermanos. Tenemos un problema bien serio. Ese es el espíritu de rechazo. Tenemos un problema serio. No andas ignorando a los hombres fríos en tu familia. No los ignoras. Hay un problema ahí. Usted debe devorar por ellos. Dale cariño, dale un beso, dale un brazo. Dile, está bien. Ahora entiendo, pastor me dijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué son fríos la falta de afección? La falta de recibir lo que, neces no, lo que necesitaron cuando era bebés. Amén. Todos necesitamos cariño. Todos necesitamos afección. Yo lo digo a la gente cuando entra aquí, los jóvenes, y le digo: aquí está el Espíritu Santo, aquí está el fuego de Dios, aquí está la presencia. Porque Dios te va a dar lo que la gente no te puede dar. Él te va a dar cariño, Él te va a dar afección. Amén. Ahí está, ahí está. Los que se encuentran con el Espíritu Santo, la presencia de Dios, son la gente más feliz en el mundo. Y le pastor, ¿ya no sientes rechazado? Real, realmente no. Y cuando me, reches, me rechaza, a veces me asombra. Pero realmente no me afecta porque, porque Dios nunca me ha rechazado. Desde el momento que entró en mi vida, tanto paz. Y uno dice, pues gracias Señor. El Espíritu Santo nadie debe de menospreciar porque es tan lindo, tan precioso. Te trae tanto, como dice, el gozo del Señor te fortalece. So cuando Moisés encontró el salsa que ardía, Dios lo habló. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, nunca sientes rechazo otra vez. Amén. Hermana Yolanda no se siente rechazo desde conoció al Espíritu Santo. Ahí está tranquilo, ahí está bien. Todo persona no se siente solo. Pregúntale hermana Yolanda, no se siente solo. Tiene el Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios se siente mal cuando tiene el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la presencia de Dios. Es importante. Si tú tienes un familiar con ese problema, rompe esa maldición. Pídeles perdón. Ve, dale un buen abrazo, un beso. Y dile: Yo te voy a amar. Sé que mi papá no los amó como debe, pero aquí estoy. Aquí está tu tía, aquí está tu hermana. Yo sí te voy a amar. Y hay otros varones aquí, pues, dale cariño y amor a tus hijos. Dile, ¿sabes qué? Como mi padre no, no me amó, yo sí te voy a amar. Darles la afección que necesitan. Rompe esa maldición. Amén. Amén. Y, y llévales a la presencia de Dios. Porque cuando uno se gana la presencia de Dios, hermanos, ahí siempre va a estar feliz. Amén. Amén. Sobete a la